Bien, ¿qué sucedería si os dicen que todo lo que habéis estudiado en relación a la geología histórica y en relación a la historia de la humanidad es un auténtico cuento? Lo primero que pensaréis es que os están engañando, que la persona que os está refiriendo esta información no se entera de nada. Bien, pues os puedo asegurar que en este caso la ciencia del momento está cometiendo un error histórico. Un error más grande que estas enormes figuras de la civilización madre. Estamos en la montaña de Montserrat y en la mitad derecha de la imagen tenemos a la famosa momia. Y en la mitad izquierda de la imagen tenemos al famoso elefante. La tradición popular catalana bautizó a estas dos figuras con esos dos nombres, la momia y el elefante, que en realidad se trata de un mamut. Si observáis el cráneo, pues se trata de un mamut. Y esto ya nos da una referencia para poder establecer una cronología aproximada sobre la antigüedad de estos vestigios. Y la antigüedad de estos vestigios, más o menos, aproximadamente. Yo establezco un segmento cronológico aproximado entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo, porque estos vestigios no pueden tener millones de años. No quedaría nada, porque la erosión existe. ¿Cómo no va a existir la erosión? Pero claro, la erosión tiene unos límites. Y los límites que tiene la erosión es lo que hemos podido evaluar sobre la misma superficie de Montserrat. Todo evidencia que esas estructuras no pueden superar los 10.000 años de antigüedad. Este es el arte monumental de la civilización madre. Puro arte incomprendido. Vestigios de origen antrópico, de origen cultural. Es decir, que existe una mano inteligente. Pero la ciencia del momento considera que solo se trata de simples casualidades de la naturaleza que atribuye a fuerzas ciegas y erráticas, como la erosión. Cuando utilizo el término de escultura para referirme a esas creaciones artísticas, en ningún momento quiero decir que fueron realizadas con un cincel y una maza. Esto es imposible, ¿eh? Quiero dejar bien claro que aquí no se utilizó ningún método convencional de los que conocemos. El soporte material que utilizaron es conglomerado, muy similar al hormigón actual que se utiliza en las obras, pero con una diferencia abismal, y es que las propiedades mecánicas del hormigón que se utilizó en Montserrat supera con creces cualquier hormigón del siglo XXI. Y ese es el arte incomprendido. Vestigios de origen cultural, que existe una mano inteligente, confundidos por creaciones de la naturaleza. Y lo que estamos esperando es poder salir ahí fuera y poder regresar a Montserrat. Es lo que deseamos, que
termine la pandemia del COVID-19, que no existan más muertes y que todos podamos superar esta pesadilla que parece interminable. Thank you.